Muy buenos días, mis amigos, desde el canal del ingeniero aduanero. Hoy lunes 17 de abril con la información de la frontera en el puente internacional Rumichaca, transmitiendo en vivo para todos ustedes información importante sobre los temas de actualidad, el tema del comercio exterior que viene bueno, retornando, está un poco, el internet está un poco caído aquí en esta parte de la ciudad, en esta parte del puente internacional Rumichaca. A esta hora, 8 de la mañana, el puente internacional de Rumichaca, ya con la DIAN trabajando, se encuentra pues un poco, se encuentra con poca afluencia de vehículos, tanto de importación como de exportación. Estamos en este momento en la ventanilla de la DIAN para el proceso de exportación y podemos alcanzar a mirar dos vehículos grandes que al parecer no tienen documentos aún para el cruce de frontera hacia el Ecuador. Hay dos tractomulas pendientes ahí y del lado de las importaciones hay una tractomula que está a espera del visto bueno de la DIAN para avanzar e ingresar a las bodegas de importación. Importante conocer para todos nuestros amigos del canal del ingeniero aduanero que el día de hoy, según la lógica para el tránsito en la conexión vía panamericana, la vía provisional, la vía industrial, solo se circulará en el sentido norte-sur, es decir, Popayán y Piales. Pero como las autoridades han tenido un cronograma muy desorganizado, un cronograma que se hace arbitrariamente después de que el mismo Invías emite un cronograma en físico, en un documento, las autoridades que dan la vía, en la vía provisional, en la vía industrial, no lo cumplen, porque se está trabajando aparentemente 2 horas norte-sur y 2 horas sur-norte. Es importante recalcar que hoy lunes también los diferentes gremios como las transportadoras y las agencias de aduana comienzan una labor y pues al parecer no ha habido mercancía represada del fin de semana para el cruce el día lunes. Pues aquí podemos ver a estos señores conductores esperando al parecer documentos para el cruce de exportación. Y de igual manera, hay poca afluencia en el tema de las importaciones. Un solo vehículo. Puente Internacional de Rumichaca, con la DIAN ya trabajando, ya han cruzado varios vehículos. Esperemos que el panorama en el transcurso del día, pues, aumente el flujo vehicular que hace su respectivo cruce. Que hace el respectivo cruce de frontera hacia la primera ciudad de Ecuador, la ciudad de Tulcán.
¿Qué más? Buenos días. Buenos días. ¿Quién es el conductor? ¿Sí? Sí. ¿Te puede hacer una entrevista? No, ¿usted sí. viene de dónde viene? De Boyacá. ¿De Boyacá? Sí. Ay, ¿cómo está la vía? Pero la provisional me dijeron que vino, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Complicado. Te voy a hacer unas preguntitas, ¿sí? ¿Listo? Bueno, mis amigos del canal del Ingeniero Aduanero, estamos mirando pues que los vehículos a esta hora son poquitos, dos tractomulas en el cruce de frontera de exportaciones y una tractomula en el cruce de frontera de importación. Rodrigo Muñoz. Bueno, para complementar esta información, vamos a entrevistar a un personaje, una persona que se dedica al transporte de mercancías, en este caso, mercancías de exportación. Tenemos al señor Rodrigo Muñoz, transportista. Él nos va a contar. Bueno, don Rodrigo Muñoz, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido al canal del Ingeniero Aduanero. Buenos días. Don Rodrigo, cuéntenos, ¿de dónde viene y cuál fue la travesía para llegar hasta aquí al puente internacional de Rumichaca? Para llegar aquí al puente de Rumichaca siempre estuvo como complicado, porque el derrumbo del puente allá del Quindío, toca dar la vuelta por Pereira. Y luego en Rosas, el problema de pasar en el derrumbo que hubo. Entonces siempre está complicado. Don Rodrigo, el puente La Alambrada, que es el puente que se cayó en lo que une el Quindío con el Valle, para coger una vía alterna, ¿cuánto tiempo más significa eso para usted? Eso se demora tres horas con los trancones, todo eso, más de 3 horas. ¿Más de 3 horas, incluido la vía provisional en el punto de Rosas? Eso ya es aparte. ¿Aparte? Aparte de eso. O sea, 3 horas para llegar a qué punto desde el Quindío. Toca desviar por el Quindío a Pereira y de Pereira nuevamente sale a la vía La Uribe, se llama. Ok, y en el punto de la vía provisional en el Cauca, ¿cuánto se demoró para llegar a cuánto se demoró para cruzar esta pequeña vía que es de 2 kilómetros? Dos kilómetros. Más o menos llegué como a las 6 de la tarde y al otro día pasé como a las 10 de la mañana. Ok, perfecto. Cuéntenos, don Rodrigo, ¿qué significa esta tardanza en tiempos para ustedes, las personas que hacen el transporte? Pérdidas, porque ahí las empresas no quieren reconocerles a uno. Pues para uno es pérdida, la verdad es. Y cuando llegan los fines de semana, como por ejemplo yo llegué el viernes a mediodía, ya no pude cruzar porque ya era tarde, ¿sí me entiende? Y los pasos de aduana aquí son de lunes a viernes, donde uno ya pierde ahí. Ok, don Rodrigo, otra cosa. En términos monetarios, ¿cuánto es lo aproximado en este viaje, de las pérdidas que usted calcula? Porque también sabemos que para cruzar por la vía provisional, la vía panamericana, no se puede cargar el cupo completo de la mula, sino hasta 25 toneladas. ¿Cuáles las pérdidas que usted calcula monetariamente? Más o menos estamos perdiendo lo que yo en mi caso hago 3 viajes a Bogotá mensual. Ahora solo estoy haciendo 2. Entonces, eso ya es la pérdida ahí. Se pierde como 7 millones mensuales. Está perdiendo. Ok, perfecto, don Rodrigo. Desde el canal del Ingeniero Aduanero agradecemos su colaboración, agradecemos su participación. Pues esto va a estar reflejado a nivel nacional. Desde el canal del Ingeniero Aduanero es el interés de todo el sur del Cauca, todo Nariño y el resto del país que hace el tránsito de las mercancías de exportación por este importante puente internacional. Le agradecemos. Y nos estaremos charlando en otra ocasión. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Está muy bien. Bueno, ahí mis amigos ya escuchaban el testimonio de un transportista, una persona que habla de pérdidas de aproximadamente 7 millones mensuales en su rubro. Cabe recalcar que el pasado 13 de abril, el presidente de la República
visitó la ciudad de Pasto, donde se esperaba que los políticos del departamento, de nivel departamental como el gobernador, de nivel municipal como los 64 alcaldes de los municipios de Nariño, hagan o pidan la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental para mitigar los efectos que ha traído la caída de la Panamericana desde el pasado 9 de enero y también mitigar la ola invernal que ha afectado drásticamente al departamento de Nariño, sobre todo en los municipios del norte. Es importante recalcar que el detrimento económico que ha tenido el departamento de Nariño, el sur de Cauca, superan el billón de pesos, según información de las autoridades. Un billón de pesos que es una cifra importante para el departamento y que en estos momentos se ve afectado por la intermitencia de los del cruce de la vía provisional, la vía industrial, la vía que conecta a Nariño, el sur del Cauca, con el centro y el norte del país. En este momento estamos aquí en el puente internacional Rumichaca, llevándoles esta información importante, esta información del comercio exterior y aduanas, desde el canal del ingeniero aduanero. Es importante resaltar que por este importante puente también hace cruce nuestros hermanos ecuatorianos que vienen de compras, ya que les favorece el cambio de la moneda, les favorece. Como decíamos, hay problemas de internet. Nuestros hermanos ecuatorianos que vienen por las compras en la ciudad de Ipiales. Adiós, ¿cómo vamos? Por las compras en la ciudad de Ipiales. Los ecuatorianos. Sí, ya que el dólar está sobre los 4.300 pesos para el cambio. A esta hora de la mañana, pues poca afluencia de vehículos. Vamos a buenos días, señor. Estamos desde el puente internacional de Rumichaca informando el tema del canal del ingeniero aduanero. Van llegando los vehículos. Los denominados los vehículos niñera al puente internacional de Rumichaca. Podemos mirar a esta hora haciendo la respectiva presentación de documentos para poder ingresar a territorio ecuatoriano. Territorio ecuatoriano, estos vehículos niñeras, como podemos mirar, también que han hecho su respectivo paso por la vía provisional, la vía industrial. Amigos, desde el canal del ingeniero aduanero,
Nos despedimos por hoy, lunes 17 de abril del año 2023, con la información importante en el Puente Internacional de Rumichaca. Y recuerda compartir nuestro contenido, suscribirte a nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook. En estas dos redes sociales nos encuentras como El Ingeniero Aduanero. Recuerda que para nosotros es un placer informarte, es un placer traerte la información de primera mano y desde el lugar de los hechos. Y recuerda que te informó El Ingeniero Aduanero.